Después, cuando la linfa condensada se asienta en el hondo caso y parcialmente se ha disuelto en negros vapores, se traspasa al punto de otra caldera fría, quemada por tantas hogueras refrescas al fin de sus ardores, como suele el viajero abrazado por el sol estival acogerse a las frescas sombras y aliviarse del calor. Así los caldos de miel, vaciados en la helada caldera, se deshacen entibiándose de su intensa fiebre y comienzan a concretarse sensiblemente con el frío del cobre y aparecerse enseguida, ya condensados, el engrudo y la goma. Mientras, la gente juntará un gran número de moldes de barro reconocidos al vivo fuego, cuya cúspide perforada se asienta en el suelo y su base funcionalmente amplia mira hacia arriba. Luego, obturan, ante todo, congrega el orificio y los enfilan sobre las vigas horadadas, a fin de que después, volviendo a abrir los orificios, goteen las fluidas mieles.